Quiero escuchar al single 2. En realidad, single 1. Quiero escuchar a Tronco. Tengo más para decir. No, arranco con Pipi. Que va a jugar single 1. Pipi, ¿qué viste ayer? Te está escuchando el país. Te dejé en 22.000 el encendido en el streaming. Mucha presión. Y jugá como tenés que jugar. Concentrado. Todo tuyo. Voy a partir de la base que primero es el superclásico que menos importa de todos, porque la verdadera historia va a estar dentro de unos días, que puede ser el jueves, dentro de unos meses, cuando se termine la Copa Libertadores, sea coronándose campeón o no ganando el torneo. Pero a su vez hay que analizar lo que ha pasado ayer. Yo he escuchado mucho el tema de lo táctico de River, que no lo dejó jugar a Boca y demás. Yo también le he preguntado a amigos, colegas, ¿cuántas situaciones de gol ha creado River antes del primer gol, después del primer gol, antes del segundo gol y después del segundo gol? Y todos caen en lo mismo. La jugada de gol, producto de la presión, pero no generada por River, fue el primer gol. Y la segunda vez que llegó fue el segundo gol. Eso por un lado. Hay jugadores que no están bien desde lo físico y el técnico, terco como es él, toda la vida terco, quiere ganar la pulseada, va a terminar o va a tener que poner los que están bien. Los que están bien son justo los que él habitualmente no quiere. Caso Guanchope Ávila. Cuando se recupere hoy Guanchope está por encima de Benedetto. Hay jugadores que ya tuvieron 70 millones de chances para destacarse en un superclásico. Caso Cristian Pavón, que la perdió en el primer gol y lo único que hizo fue desnivelar dos veces y un penal que no le cobraron de Milton Casco. Pero para un delantero, y te escucho, Ale, no solo a vos, sino a muchos que dicen, gran trabajo de Pavón volviendo con el 4. Gran trabajo de El Pavón. delantero tiene que desnivelar y meter pase gol, Gran muchachos. Si trabajo. no, que juegue de 4 Pavón y que juegue de 7 Villa. Entonces, el armado está mal, el armado está mal, porque hoy Golz no puede ser suplente de Magallán. Que no tengo nada contra Magallán, no lo conozco Magallán, y si se enoja, problema de Magallán. Jugador de facha en la primera de Boca, marcador central, que encima después llegó cinta capitán, se tiene que sentar al banco los suplentes. Dale, Pipi, dale, El Pipi. marcador central de Boca es Golz y el otro marcador es Izquierdos. Esa tiene que ser la dupla central de Boca. El lateral por la derecha, Jara ya tuvo un montón de oportunidades, no la aprovechó. Peruzzi no puede jugar la Copa Libertadores porque ya la jugó con Nacional. Y hay que darle o una chance a Buffarini o tenés que poner a Hernández de 4. Este partido le tiene que sacar conclusiones a Guillermo que Olaza hoy es titular y Emmanuel Mas es suplente. Hoy Olaza es titular y Emmanuel Mas es suplente. Ayer Olaza estuvo lesionado, jugó Emmanuel Mas, pero tienen que quedar bien claros los roles, quién va a jugar la Copa Libertadores y quién va a jugar los otros A partidos este cuando Boca equipo le juegue con falta suplentes. Gago, Pipi. A este equipo le Gago, falta lo Gago, mejor que puede hacer papá. es verlo de la Pero vos platea. estás loco. Gago está Bueno, no seas lesionado, irrespetuoso. Gago está Gago está para... lesionado, Gago No. no puede jugar y el técnico de Boca, que lo tiene todos los días, imagínate, lo pone a Benedetto, que está volviendo una lesión, para que intente hacer un gol y no le rinde, imagínate si Gago estuviese más o menos para jugar, Con lo Gago no pone. perdíamos ayer. Con Con Gago, Gago no perdíamos Gago está en las ayer. grandes derrotas de la historia de No, con Boca. Gago no perdíamos Gago ayer, está en las grandes Pipi. Con... derrotas. No, Pipi, estás equivocado, Pipi. Gago es el jugador que la pierde en el Monumental cuando le hacen el penal a Pity Martínez y Carlos Sánchez lo cambió por gol. Ese es Gago. El que perdió todos los partidos importantes de la historia de Boca. El que no levantó nunca una Copa Libertadores. El que ganó dos torneos locales. Y donde el saldo en los clásicos son parejito. Vos lo agarrás, qué sé yo, a Pereda y tiene más saldo positivo que Gago vistiendo la camiseta de Boca en los clásicos. Hoy, Gago, Benedetto, Magallán y Pavón, que están dentro de las derrotas más importantes en la historia con River, se tienen que sentar y ver cómo juegan sus compañeros. Hoy no pueden ser suplentes ni Guanchope Ávila, ni Cardona, ni Paolo Golz, ni Mauro Zárate, ni Pablo Pérez. Los cinco tienen que jugar. Guanchope lesionado no jugó, Cardona tuvo una molestia, no jugó, entró a los 40, tuvo que haber sido expulsado, Paolo Golz no jugó el de la Copa ni jugó ayer, Mauro Zárate no sabemos por qué salió, por jugar bien, y Pablo Pérez, que no había arrancado bien con Cruzeiro, pero que después terminó siendo determinante, en un equipo donde hay que batallar más que jugar,
increíblemente no entró un minuto. Tampoco le creo en la conferencia de prensa al técnico de Boca si me dice que Cardona no estaba bien desde lo físico, porque cuando se lesiona a Jara, el primer cambio fue Cardona. ¿Está bien o no está bien? Si está bien, tiene que ser titular, si no está bien, no tiene que ir ni al banco. Pablo Pérez, si no estaba bien, ¿para qué lo llevó al banco de los suplentes? Si Boca tiene 200 jugadores para llevar al banco de los suplentes. Queda claro que en esta no tuvo nada que ver, pero Boca necesita un arquero. Porque si le pasa algo a Rossi, no tiene un suplente, van a traer a Marcos Díaz y la historia la va a terminar pagando pobre Rossi, va a terminar atajando Marcos Díaz con Cruzeiro la vuelta y Boca trata de solucionar el tema del arquero. El técnico se tiene que dar cuenta una vez por todas, primero que ya tuvo varias batallas perdidas con River. Los clásicos que ganó son casi los que menos importaba. El del 4-2 en el Monumental, River estaba con la cabeza en la Copa Argentina. De hecho, cuando iba ganando 2-1, lo sacan al mejor, que era D'Alessandro ese día. Gallardo saca a D'Alessandro y después Boca se lo da vuelta. El otro clásico que terminó ganando, River también tenía la cabeza puesta en la Copa Libertadores, el que gana con gol de Cardona y de Hernández. Pero cuando River le tuvo que ganar, que fue en la superfinal, viniendo a ¿Qué 20 estás puntos. diciendo? ¿Que nos están ganando? ¿Qué estás diciendo? Le llamamos Sí. 9, ¿eh? Le llamamos 9. ¿Qué tiene que ver? Peso por la historia. No tiene nada que ver. Pero no me Pero no pongas me hablé de la mal. historia, No yo me hablo de la pongas actualidad. Si querés, hablamos de mal, los goles de boludo. No me pongas Suñé. mal. No me pongas mal. No, la realidad es que. Primero que el técnico Boca tuvo que haber renunciado después de la final de la Copa Argentina. De la Supercopa con River. Ahí tuvo que haber renunciado. Porque demostró que para este tipo de partido no le da. Pero como es terco, otra vez compraron por 30 palos verdes, por 40, le dejaron todo lo que quería, le trajeron todo lo que quería. Le trajeron un arquero que él no quiso, como Andrada. Hasta el final no lo quiso. Y Angelici después. De ver los goles que le hicieron a Rossi con Pero la Colorado culpa es del Rapids. técnico o de algunos jugadores. ¿Por qué perdimos de nuevo el partido La culpa es este del ayer? técnico y después de los jugadores, porque vos, un técnico te puede decir mil cosas, pero cuando vos estás en la cancha, el orgullo te lo tocan a ¿Nos vos. ganaron bien ayer? Yo no sé si River. Te van a decir desde lo táctico le ganó Para bien, mí pero nos yo. ganaron bien. Pero Yo vale, lo vamos a reconozco. lo Para mí nos cronológico. ganaron Vamos bien. a lo Nos ganaron cronológico. bien. Mauro Viglián, uno de los peores árbitros de fútbol argentino, increíblemente, ya es el segundo superclásico que dirige. Hay tantos árbitros buenos dirigiendo y ella tuvo la suerte de dirigir dos y los dos lo dirigió mal. Y los dos perjudicó a Boca. Antes del gol de River le cobran una falta a Tevez, que dicen que le pateó la cabeza a Pinola, ni lo tocó, se apagó mano a mano. A la jugada siguiente vino el gol de River. Después, no lo echa Cardona, que mete un codazo tremendo, tremendo el codazo de Cardona. Que hay dos chances, Viglano, yo te explico cómo es esto. Si lo viste roja y si no lo viste no es nada. Le sacó amarilla, entonces la viste. O sea, ¿por qué lo ¿Pero por qué amonestás? te la agarrás con Pavón, que es el mejor jugador que tiene Pavón la perdió en Boca? el gol, por ejemplo. ¿Pero por qué Después, te la agarrás con Pavón? Pavón, Es el mejor ¿por qué jugador tiene que que... aparecer en estos partidos? ¿Sale? ¿Qué quiere que juegue bien contra Temperley, San Martín de San Juan y Deportivo ¿Pero qué no Chaquibú? apareció ¿Y por qué no ayer? aparece nunca con River? A ver, explícamelo. ¿Por qué no aparece nunca con River? ¿Por qué no jugó bien nunca con Independiente? ¿Por qué no jugó bien nunca con Racing? ¿Por qué no jugó bien con San Lorenzo? ¿Por qué con Cruzeiro el otro día no la tocó? Que hicieron hasta en el mismo ¿Pero qué estamos partido diciendo? Entonces, que que el algo... Pavón es un invento del periodismo que dicen que vale 50 palos y la única oferta que le va a terminar llegando es para volver a Talleres de Córdoba. No jodas más con Pavón, muchacho. Pavón no está para jugar en la primera de Boca en los partidos importantes. Pavón fue al Mundial y no la tocó. Pavón fue al Mundial y no la No, es tocó. cierto, Es ¿eh? un invento del periodismo. Hicieron creer que vale 50 palos y Villa en 2 minutos se sacó dos jugadores encima. Déjense de joder, estos son los partidos que tienen que jugar. Riquelme se destacaba en estos partidos. Riquelme jugaba bien en estos partidos. ¿Y sabes qué? Riquelme no hablaba en los micrófonos. Porque, viste, hay algunos que dicen en 15 días nos vemos, Boca tiene más actitud. Se ofende cuando Prato dice que River tiene más actitud que Boca. Jugadores de Boca, River tiene más actitud que No Boca. digas eso, Jugadores de no lo Boca, digas, no River digas, no le hagas tiene la de Enzo más Pérez. actitud que Boca. Estás diciendo que tiene más huevo, no lo ¿Vos digas. viste lo que No lo hizo? digas, Pipi, no lo ¿Vos digas. viste lo No que hizo ayer lo Cardona? ¿Quién digas. fue que desvió por izquierda? ¿Cardona? ¿Que se escapa a Cardona? ¿Vos viste cómo lo cruzó Maidana? Ese es un do que necesita Boca. Era nuestro. ¡Fue Maidana! ¡Pum! Lo tiró contra los carteles. ¿Vos viste la pat Pinola metió dos patadas casi de expulsión y no lo amonestaron. Pinola le mete una patada a Zárate que da ley de ventaja. Después hace el sonso y se va de la jugada. Y después mete otra murra más y no la Pero amonestan. viste los huevos que tiene Esos el son los. 5 nuestro, el negro tiene uno. Izquierdos, izquierdo que de caliente lo terminó tumbando a Levantate, Borré. hijo Eso es lo de... que necesita Boca. Un izquierdos, un Paolo Golsch, Barrios que marque, no que juegue. ¿Quién le hizo creer a Barrios que es Xavi llevando la pelota? Barrios tiene que cortar y dársela a un compañero. ¿Qué hace River todos los clásicos Gallardo? Se la hacen fácil, le pone un tipo arriba de Barrios.
para que termine saliendo jugando y después la pierda, como ocurrió en el primer gol, y se terminó el partido. Boca tiene que tener otra variante. Está jugando mejor que yo, Pipi, lo reconozco. Pero sí, la variante tiene que estar en otra cosa, en la actitud. Pavón pierde la primera pelota, está con la muñequera. ¿Sabes qué, Pavón? Sacate la muñequera para jugar el clásico. Sacate una muñequera, ponete un pañuelo bordó como se ponía el Manteca Martínez, por lo menos para traerle recuerdo. Viste que River te muestra la pelota naranja, Independiente hace el saludo como de 70. Ponete el pañuelo de Manteca Martínez para asustar a los rivales, no esa muñequera que tenés anotado que se termina, no sabés si vas a jugar al tenis o a jugar al fútbol, por más que lo uses todos los partidos. Tienen que tratar de asustar a River. Y si Boca se enfrenta en la Copa Argentina con River, de la única manera que le puede ganar es demostrando que está en la cancha. ¿Y cómo se muestra estando en la cancha? Metiendo. Jugando no se gana malo, clásico. Gallardo se dio cuenta que históricamente River jugaba. Nos ganó tácticamente ayer. Nos ganó. ¿Cuántas veces llegó River al arco de Boca? No. Toma, te doy una pelota, anotame todas. ¿Cuántas veces llegó? Pero llegó una vez, River, dale. Dos goles de carambola, dos goles de pelotazo, dos goles de que fueron a trabar y el Piti Martínez la encontró de voleo, un rechazo de Manuel Mas. Que a mí me enseñaron en el barrio que la pelota nunca se tira para el medio, la tenés que tirar para el otro lado. Y la quiso hacer rebotar. Para el costado más lejano, o sea, para que llegue al lateral, tenía que cruzar 60 metros la pelota y se la puso al pie de Piti Martínez. Y el segundo gol, de una jugada que intentó ser colectiva Quintero, hubo un rebote, la encontró Coco y la clavó. Que esto, pobre Rossi, la verdad, a Andrada no le metieron ningún un pelotazo como los dos que le metieron ayer. Pero en ¿Pero la qué imagen quiere que haga Rossi? No, nada, no tiene manera. Al contrario, nada con Rossi. Pero viste que en la vida tenés que tener suerte y mala suerte. Macri es un tipo con suerte. Macri como presidente de Boca fue un tipo con suerte. ¿De dónde vas, Pipi? Minuto Pipi. ¿Eh? El minuto Pipi en el aire. Que vos tenés que ser un tipo con suerte. ¿Y Rossi? Y Rossi es un tipo sin suerte. Y Gago es un tipo sin suerte. Y Angelici es un tipo sin ver? Suerte. Dale. No, dale. Angelici como presidente de Boca es un tipo sin suerte. ¿Qué tiene que ver el Tano Angelici? Armó el mejor plantel de la pero historia. Pero yo no me la agarro contra Angelici. Habló y puede ser campeón de la Copa Libertadores. ¿Y qué vas a decir? Armol. Cautela. Boca tiene la chance. Este era el clásico que menos valía. Pero que menos valía si vos ganás la Copa Argentina o por lo menos eliminás a River y ganás la Copa Libertadores. Si no, este clásico. Como no entendés el mundo Boca, y yo sí entiendo el mundo Boca, no entendés el mundo Boca. Wow. Bueno, a mí se la tengo que no lo entiende si pierde con River. ¿Vos sabías que Haberger le ganaba a River? Venía, vos sabés que se abrazaba con Riquelme. Esperá que puede ser campeón de la Copa el Messi. ¡Pará! ¡Pará un poco! Lo mismo, ¡pará! Y le pusimos el fantasma en la tribuna el día ese. Lo mismo dijiste en marzo y perdió. En un momento bancarlo, Pipi. Es momento bancarlo. Más que le bancás. Hace 3 años que lo viene bancando por no ganar nada. ¿Saben qué? Le digo a los hinchas de Boca y le digo a Barroso y Queloto. Los dos campeonatos locales que ganó casi que no importaron. ¿Quién está singleando mejor? ¿Novelo o Fantino? ¿Con qué editorial se quedan? ¿Pipi Novelo o la mía? ¿Cuál es el Twitter de Pipi Novelo? ¿Es Pipi Novelo Oc? Sí. ¿Pipi Novelo Oc o Fantino Fantino? ¿Es Pipi Novelo 910 el hashtag de hoy? No, es Velorio 910. Es Velorio 910 el hashtag. Yo ya lo puse. ¿Pero cómo voy a agregarle ese...? ¿Vos te pensás que iba a ser la Enzo de Enzo Pérez? No, pero vos sos un... Le voy a dar de comer a los de River poniendo un hashtag un Velorio 910. Pero vos con esa pavada, que no querés hacer eso, River. No seas señor Telmo, sé inteligente. ¿Vos te pensás que estoy mal? Le llevo 9 y lo saqué de una semifinal de la Copa Libertadores. Pero eso es una pavada de que le lleva 9. Habla de la actualidad. Yo te veo mal. No lo estoy pensando, te estoy viendo. Roma le atajó un penal a Delem. Y ya pasó el penal de Roma a Delem. Porque si no nos quedamos en deportes en el recuerdo. Esta es la verdadera historia. La verdadera historia es que el técnico de Boca demostró que todos los partidos importantes titubeó, perdió con Independiente del Valle, quedó dos veces fuera con Rosario Central de la Copa Argentina. Si le ganó 2-0 Cruzeiro y se mete en la semifinal de la Copa de nuevo. Es bicampeón del torneo local. Le ganó. No me lo haga defender a Barros de Ceroto ahora. Parezco Marcelo Palacio. Cautela. Para un poco. En serio te digo, ¿cautela qué? ¿Cautela qué? ¿Cautela para los dos cautela lados? ¿Cautela qué? Tranquilo. ¿Cautela qué? ¿Cautela qué? Bueno. ¿Cautela qué? Yo si cuando quieras te empiezo a abrir los ojos. Cuando termine el single. Yo voy a decir frases nada más. Guillermo Barros Schelotto está ante la oportunidad de tapar todo lo malo que viene haciendo. Con un diario y rajar. No, de tapar todo. Si elimina a River de la Copa Argentina y si gana la Copa Libertadores... O va a quedar como un técnico más perdedor, el más perdedor de la historia de Boca. Sí. Guillermo Barros Schelotto va camino a ser el técnico
más ganador contando jugador y técnico, o el más perdedor de la historia como técnico. El más perdedor. No se puede ser más perdedor que perder todos los partidos importantes con River. ¿Estás escuchando, Novelo, las cosas que yo veo los partidos? ¿Qué me importa si me escucho? Yo veo los partidos. ¿Vos sabés cuántas veces jugaron Boca y River en una final? Dos. Una la perdió. La perdió con Guillermo Borges Quiloto como técnico. Ante un River que estaba a 20 puntos de Boca. No es que perdió con la super máquina de River. Perdió con un equipo que estaba 20 puntos abajo tuyo. Fue a la Bombonera, tácticamente, la otra vez, que le ganó 3-1. Y lo bailó. Y Boca estuvo en partido porque Augusto Batalla mandaron un centro y salió a cazar mariposa. Porque si no, ese primer tiempo ganaba 2-0, tranquilo River, y lo goleaba. Lo goleaba Boca. Se salvó de milagro ese día. El de ayer, te digo que hasta lo pudo haber empatado. Y ayer era el clásico que podía haber perdido. El problema es el equipo que armó. Paolo Gols, al lado de Magallán, es comparar al patrón Bermúdez con el 2 de Sacachipa, que era hace poco, que era carpintero. Era Darío Carpintero contra el patrón Bermúdez. Hoy Gols no puede ser suplente. Hoy el 4 de Boca para mí tiene que ser Nández o Buffarini. Hoy Zárate no puede ser suplente. Hoy Pablo Pérez no puede ser suplente. Y por más que le guste o no, a él le gusta más como juega Guanchope. Perdón, como juega Benedetto. Pero el fútbol son momentos. Hoy no puede y el ser, momento de Guanchope no, está por encima hoy no, de Benedetto. Hoy no puede ser suplente Carlos Tevez, que ayer era el mejor jugador de Boca en el momento que lo saca. Con Cardona era el mejor jugador de Boca. ¿Qué? ¿Qué? Cuando lo saca yo Tevez no lo hubiese sacado a Tevez. El clamor cuando lo saca. ¿Qué? Te agarra la cara. Tiene que ver el ¿qué clamor? Te agarra la cara. Tiene que ver el clamor. Si hay, el clamor es un defensor le arranca la cabeza una patada al otro y lo aplaudís igual. Eso no es racional. Bueno, Pipi Novelo o mi editorial. Pipi Novelo, ok, o Fantino. Por ahora me estás matando, ¿eh? Acá no es cuestión de matar. No, acá es cuestión que el técnico de Boca, si no se da cuenta. ¿Sabés cómo terminó como jugador de fútbol? ¿Sabés cómo le fue como jugador de fútbol cuando se retiró? Descendió. Guillermo Barros Esqueloto volvió a Gimnasia y se fue a la B. Guillermo Barros Esqueloto volvió a Gimnasia y se fue a la B. Ni a mí me da tanta maldad. No, cuando saludó a Obama. Ni a mí me da tanta maldad. Tenés un... Te estás ardido con Barros Esqueloto. Puede ser campeón de América el Messi. Pará. Apoyemos ahora como hincha de Boca. Campeón de América. Apoyemos como hincha de Boca. O puede perder una final con River. Es el momento de apoyar al mundo Boca. Y yo, Alejandro Fantino, DNI 22233, voy a apoyar al mundo Boca. ¿Y si te cruzás con River? Hoy le gano. Si me cruzo con River, le gano. Ya, como el domingo. Si me cruzo con River, le gano. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo? ¿Qué te pensás que me voy a achicar con River? Porque me ganaron 3-4 de Copa y la Copa Oreo Mar del Plata en Mendoza. Y lo saqué de la semifinal de la Copa de Libertadores. Pero ya está, ni en HD lo viste eso. Estaba en la cancha, papá. Y fui campeón del mundo. Lo saqué de la Copa. Cuando me saquen de la Copa Libertadores como lo saqué yo, hablamos. Estás a 5 partidos. O sea, yo que vos me callo, espero. Cautela. Espero el resultado final. Cautela. Espero el resultado final. Cautela. Boludo, ¿qué te pasa? Cautola. ¿Qué? ¿Sos pipidófilo? Cautola. Espero el resultado final y si te va bien, levantás la bandera. Claro. Y si te va estás mal, agarrá el helicóptero. Para que se alegren del otro lado del chiste. No, le digo la verdad. Digo la verdad, hincha Boca. Por esa pavada de apoyarlo a Pavón contra Temperley, San Martín de San Juan y Patronato. Hoy juega los partidos importantes, que juega siempre mal. Esa cosa descremada que tenés últimamente. ¿Sabes lo que me da bronca del hincha? Que espera que termine el partido para decir, tenía razón con Pavón. Ahora le hace un gol la semana que viene a Mandiyú de Corriente y te dice, no sabes nada, le hizo un gol a Mandiyú. Muchachos, vean los partidos en serio, pero agarren los 90 minutos. Busquen todos los partidos importantes que tuvo Boca en el último tiempo con Pavón, el hombre de la muñequera de titular. Que se tiene que poner el pañuelo de Manteca Martínez para asustar a los rivales, no la muñequera. Y basta de peinarse con el copo, que se corte, se haga una cicatriz en la frente. Basta, no le tienen miedo a Boca. River no le tiene respeto a Boca. River, con Poncio, Maidana, Pinola, Gallardo, no le tiene respeto. Entra a la cancha y sabe que va a ganar. Y eso no pasaba nunca. Eso no pasaba nunca. Al revés, entraban los de River a la cancha y decían, perdemos hoy, ¿eh? Hoy perdemos. Entra y ¿sabés? Hizo el gol Poncio, fue al banco, habló con Gallardo, tomó agua, le digo, che, ¿qué hacemos ahora? No, aguantemos y ya está, ya perdieron. Sabían que no lo iban a empatar. Ya sabían, iban 14 minutos y sabían que no lo iban a empatar. Tiene que cambiar la actitud. La actitud. Tiene que jugar Golchi, Izquierdote, Juan Ande. Y te digo la verdad. Gago. Gago. Con el Negro Barrio y con Pablo Pera en el medio. Pero, Gago. ¿Te puedo decir una cosa? Gago. ¿Te puedo decir un momento de Gago? Gago jugó el Gago, tiene otra clase, papá.
Gago, Gago en el medio, partiendo la cancha con el Negrito y con Pablo Pérez, con dos extremos. Pero vos sabés que está lesionado, Gago, que no puede jugar. ¿Qué va a estar lesionado? Está lesionado, yo Gago. Sé de Gago. Está, no está lesionado. Yo lo discutí a Gago y hoy me doy cuenta que necesitamos a Gago, Pipi. ¿Qué ganaste yo sé con de Gago? Boca. Yo sé ¿qué de ganaste Boca. Con Gago? Yo conozco el mundo Boca por dentro, Pipi. Yo sé de Boca. Yo conozco esos pasillos. Conozco el aroma. Conozco lo que es el mundo Boca. Sí. Lo llevo en la piel acá adentro. Tenés mirá, razón. Abajo de estos tatuajes hay un montón de viajes. Hay pasaportes sí. llenos. Nombrame la mitad de la cancha de todos esos pasaportes. Nombrame todas las mitades de la cancha y su pasaporte. Serna, Villarreal, Cassini, Traverso, Caña. Nunca un Gago. Gago te llevó a los mayores fracasos de la historia de Boca. Basta de Gago. Estás loco. Gago, aguante Gago. Míralo por la tele, Gago. Gago titular. Estás lesionado. Estás a tiempo. No digas, papá. No, yo no, te tampoco digo... tienes boludeces. No, no, está lesionado, ¿por boludo. Por no está lesionado. ¿Vos te crees que si está bien? ¿Vos te porque crees? Está volviendo a estar bien físicamente. Pero vos sabés que... Pero no está lesionado. Vos sabés no que, digas Guillermo... cosas que no son, Pipi. No está lesionado. Hoy Gago nos salva. Hoy hay que jugar con Gago en el Minerao. Ale, ale. Mirame, Pipi. Vos hay sabés que, jugar que con Gago vos sabés en el que Minerao. Guillermo, hay cuatro así, jugadores. Mirá que yo, para que yo te diga esto, boludo. Hay que jugar con Gago en el Minerao. Somos Deportivo Gago ahora, con Carlito también. Ahora los grandes, papá. Tevez, Gago, si querés Guanchope. Ale, ahora nos salen los sabés, viejos. Vos sabés que la chirpe de Boca. Vos sabés que Guillermo, hay cuatro tipos que si están en un 60% juegan siempre, como Gago, como Benedetto, como Pavón. Y en su momento Pablo Pérez, para si que... está en 60% juega. Imagínate lo mal que está para que no vaya ni al banco. Para que se nos va la hora.